Inundamiento total, podríamos decir, un río que se ha formado en este paso bajo nivel, en este Teniente Cruz, esto en la comuna de Pudahuel, un punto crítico siempre en esta comuna. De hecho, ya en este último año, debido a las lluvias, tres veces ha tenido que ser cortada esta ruta, y el problema que tiene precisamente este paso bajo nivel es que es una ruta importantísima porque une lo que es la región metropolitana también con la región de Valparaíso, ruta 68, entonces, que está totalmente cortada en este paso, bajo nivel, y en donde lo importante a destacar es que es tanto a la ida como a la vuelta, hacia el norte de camino a Santiago, donde está cortada, y es por eso que si vemos a los costados de esta ruta, es que ya se han formado tacos que podríamos decir son casi kilométricos respecto a las personas que, siendo un día viernes, ayer feriado, intentan entonces ir a la región de Valparaíso. El problema es que han tenido que tomar vías distintas, lo que ha producido un taco muy grande que se puede ver al otro lado de la imagen donde estamos nosotros. Ahora bien, importante destacar, porque estuvimos hablando con parte de las autoridades que están acá, está la delegada de la región metropolitana, está el alcalde, y nos dicen que esto se ha producido también producto de las varias lluvias que han habido en los últimos días. Es decir, lo que se está tratando de hacer de alguna manera en este lugar es que sea una especie de embalse, porque como ya los canales están tan llenos de agua, estos tuvieron entonces que salir de su lugar, y para evitar que entren dentro de las casas, existan más anegamientos, lo que se produce es que, como vemos al frente, están intentando tirar el agua hacia acá para que luego camiones de Dietzmer o bombas puedan entonces venir a retirar todo el agua cuando ya empiece a bajar la intensidad de la lluvia, algo que en las últimas, por las próximas horas, no va a suceder, y es por eso que nos dicen que esta ruta va a permanecer cerrada por lo menos por gran parte del día.